Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas. Como os prometí, voy a hacer una serie de vídeos denunciando la discriminación que tenemos hombres, padres y personas normales, que no interesamos en la sociedad andorrana, simplemente por el hecho de, bueno, de que molestamos por nuestras ideas o porque, mira, porque le salen de los cojones a la bahía o los políticos andorranos. Como bien sabéis, me echaron de Andorra por tener 600 seguidores en YouTube, simplemente por denunciar corrupción en los asuntos sociales, en la Bahía de Andorra. Bueno, expulsado, 5 años. Y bueno, aquí a mi lado tengo a Sergio. Nos conocimos en prisión, bueno, como los buenos amigos, ¿eh? Y quiero, me explicó su caso, allí en la comella, me explicó su caso y quiero compartir con vosotros su historia. Es padre de 2 hijos adolescentes, no tiene la posibilidad de verlos, lo echaron de Andorra, pero bueno, mejor que lo explique él. Os presento a Sergio. Hola, señores, ¿qué tal? Soy Sergio. Bueno, me conoceréis por el Chuli en Andorra, mucha gente me conoce, ¿vale? Yo estoy en la SEU, he estado en Asturias, soy asturiano. La historia de todo esto es que yo quiero compartir con mi compañero que está con él ahí en la comella, de que hemos estado en la cárcel y la verdad que no ha sido una mala estancia, porque no es una mala estancia, son muchas horas encerrado, de acuerdo, pero ya no es la cárcel de lo que nos quejamos, sino del régimen que hay alrededor. O sea, que tú me digas que eres una persona que eres que matas, que violas, que haces delitos graves, de acuerdo, que pagues cárcel porque lo has hecho y lo tienes que pagar. Igual que si robas, ¿vale? Robas un cartón o robas 2 cartones de tabaco, robas 3, son delitos leves. Tienes que pagar, hacer tus trámites, tus historias, de acuerdo, lo veo muy bien, ¿vale? Yo lo hacía por comer y por mis historias, ¿vale? De acuerdo. Pero la historia no es esa, la historia es que por 4 cartones de tabaco me han metido 15 años de expulsión. Tengo a mi hijo con 12 años, mi hija con 19 años y estamos hablando de una ratilla de alcantarilla, o sea, que coge un cartón de tabaco, que coge 2 cartones de tabaco, que acumula delitos leves, vale, de acuerdo, estamos de acuerdo, pero 15 años de expulsión, ¿cómo puedes tragar eso? 15 años de expulsión. Pero perdona, ¿Jesús? Sergio, perdona, Sergio, que te interrumpa. Recordemos que Sergio, ¿cuántos años has estado ahí en Andorra viviendo? 13 años llevo. 13 años en Andorra Hace 2 meses que salí de prisión. viviendo, trabajando, pagando la CAS, y estamos hablando de que tiene 2 hijos menores en Andorra, le expulsan 15 años, Entonces, ¿qué hacemos con los niños? ¿Qué eso quedan? ¿Los de asuntos sociales? No, están con la madre, pero tienen que bajar a verme. ¿Qué pasa? Que cada niño son 7 euros para bajar, 7 euros para subir. O sea, estamos hablando de 30 euros para que bajen a ver a su padre, porque su padre no puede subir arriba. Pero es que ni con un permiso puede subir arriba a verlos. O sea, ni con un permiso. Le han dicho que no. O sea, y si tiene un permiso, tiene que pagar un abogado. Un abogado son 3.000 euros tranquilamente. Y hablamos, Sergio, hablamos de que hay ahí en la Comella, en esta preciosa Sí, prisión que tenemos en sí, Andorra, sí. que se come de puta madre, No, no, ¿eh? sí, lo único son las horas que te pegas ahí Sí, dentro. sí, sí. Las horas que te pegas ahí dentro porque es antisocial. Ahí sí que no hay reinserción. Tenemos pedrastas, asesinos, que Sí, no los expulsan. a 2 metros O de sea, nosotros, o solo sea. expulsan a los que les interesa, Sí. o no sé, a lo mejor que somos los tirados de la sociedad, nosotros. No sé, pero Sergio, me Sí, gustaría que... pero que una persona que tengas al lado en la cárcel te diga. Estoy por violación y yo le dije a mi nieta que chupara del biberón, que eso era un biberón. Y resulta que era su Sí, polla. Venga, sí, hombre, sí. por Dios. Y a mí por robar 2 cartones de tabaco me expulsas 15 años. ¿Quién eres No. tú? ¿El fiscal general? ¿Dónde has estudiado, majo? ¿Dónde has estudiado? ¿Dónde has estudiado? Anda, que vaya tela. Ese fiscal general que, Vaya bueno, tela. estamos investigando y Sí. tenemos contactos de primera mano de su vida privada, que tampoco se puede contar mucho. Tanto el fiscal general como el CAP de Gover. Que O sea, me el decías CAP de antes Gover, que estuve yo presente en una historia que le ha pasado a él. yo no me hago muy, O mucho, sea, muy responsable, estuve yo presente en una pero historia bueno, que le ha pasado a él. Sergio os lo va a ¿Eh? comentar Vale. si quiere comentarlo. No, yo voy a comentar por encima. Yo estuve en una historia presente que estaba él. Tú, si a Pedro Sánchez en España lo cogen haciéndose 2 rayas en un coche, no es presidente en la vida.
ni siquiera opta a la política. Estamos hablando como en Colombia, Pablo Escobar, cuando se quiso meter en el tema de la droga. Sergio, o sea, con la droga se quiso meter en la política. Pues es lo mismo. Que sepas que esto lo va a ver miles de personas. Me da igual que lo vea. Tengo libertad de expresión en mi país, en España. Estamos hablando de que el cap de gobierno se ha comido unas... Se ha comido varias. Y la policía picándole al cristal. ¡Oiga! ¿Qué hace? Y era el cap de gobierno el que estaba ahí dentro. ¿Y cómo se llamaba el cap de gobierno? Xavi Espó. Eso es. Bueno, repito, este canal nos hace responsable de las opiniones de sus colaboradores, pero bueno, ahí queda. Que manden queda. A los geos de arriba. Oye, que estamos aquí tomando unos gin tonics y nada, en un sitio desconocido de Cataluña, que no queremos desvelar, no, se llama Andreu. Andreu Mas. Adeu, Andreu. Oye, un saludo a todas. Un saludo. Y a todos.